Y acá empieza el laburo, ¿verdad? Sí. Ahora van a desmalezar a partir de acá. Acá, sí, en realidad vamos a seguir cortando el pasto. Hola, Pico, vamos. Ahora vamos a destapar acá la vía que está tapada y seguimos para... La idea es llegar a Capilla. Ahora acá, ¿en qué lugar estamos? Vamos, chicos, vamos. ¿Cómo? Barrio Esperanza, esto pertenece a Capilla. Hay un lugar, hay una estación que se llama Orlando. Ya la pasamos. ¿La pasamos? Sí, la bandera en la mano. Yo la vi esa, pero no sabía que era Orlando. Sí. Bueno, en realidad es una parada. ¿Sí? Claro. Bueno. Iván está viendo el banderín, pero no vamos a banderín acá. Bueno, miren cómo quedó todo esto. Miren, miren, esto es lo que fue dejando. Yo hoy se lo mostré y estoy seguro que no me dieron bolilla cuando se lo mostré. Yo les hablé de los dientes de cocodrilo. Esto fue lo que le hizo, lo que enfrentó a todas las malezas. Miren, para que se den una idea, ahí cómo están los dientes doblados. Y esto tiene un aguante terrible, miren el techo. Esto, después de cada viaje, hay que hacerle una reparación. Y acá está la gente que trabaja, ¿no? Le tocó a Iván. Talean ahí con el pico, la azada. Bueno. Y bueno, Tomás, me va a grabar un poquito también. Y Tomás, ¿cómo que no? Bueno, miren, miren. Quiero estar acá en este paisaje. Está cayendo la tarde, estamos viendo el sol ahí, lo tuvimos de frente todo el viaje. Y tenemos la gentileza de estar compartiendo con Santiago una invitación especial, como tantas que hemos tenido y que seguramente vamos a tener, con Santiago, con Leandro, con Iván, con Ariel, ¿verdad? Tomás, Grillo y yo. Y acá estamos con este monstruo que hoy está haciendo frente a todas las malezas, a todas las ramas, los árboles. Hemos pasado por los lugares más inhóspitos que se les pueda llegar a ocurrir. Eso no es nada. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a la noche. Y esto nos va a proteger. Por todos esos lugares difíciles que ustedes vieron que pasamos, vamos a volver a pasar y sin luz. ¿Saben cuándo? Después de degustar entre los seis un sabrosísimo asado. Sí. Ahí se limpia, miren, tareas de mantenimiento. Continuamente, porque si no le saca el aire al motor, la refrigeración, ¿verdad? Sí, aparte... ¿Ese es el radiador? Este es la paleta del ventilador. La paleta del ventilador. Que enfría el motor. Claro. Que tiene el motor ventilado. Claro, claro, claro. Y el tema es que si se tapa, pierde viscosidad el aceite, porque empieza a levantar temperatura. Y se la banca bien el 13B, ¿no? Vos lo viste. Yo decía que hoy era que históricamente es uno de los motores más nobles por la sencillez. Sí, eso no hay duda. Muy poco complejo. Motor francés. ¿Qué modelo? ¿69? 72. 72. Bueno, uno de los nuevitos. 40 años prácticamente. Acá lo que nos contaban la otra vez Carlos y Ever, que cuando llueve, esto se facilita porque permite calzar sobre la pestaña, ¿verdad? 100%. Pero si hubiese sido un día que hubiese llovido hoy en la mañana, estaríamos pasando en ese horario, tranquilamente pasamos. ¿Pasás directamente? Sí, porque el barro se escudo. Santi, ¿dónde contaste que le armaste en qué año la zorra? 2017. Sí. Y la diseñaste vos, ¿se te ocurrió a vos? Sí, en principio, cuando la armé, era una zorra abierta, tenía solamente este frente, y bueno, después le fui agregando algunas mejoras, ¿no? Carrozándola, por el tema de las ramas, poniéndole techo, porque algunas veces nos agarró viniendo de Zárate de lluvia también. Entonces, bueno, nos protegió un montón el tema del techo. Yo te pregunté, vos me lo respondiste, pero quiero que la gente también lo escuche. ¿Cumplió las expectativas de principio? Sí, primer momento que la pusimos la vía, ningún problema. ¿Cuál fue el primer recorrido que hiciste, te acordás? Sí, desde Fátima a Pilar. ¿Y estuviste conforme o dijiste, tengo que arreglar esto? No, dije, no, salió, la dimos vuelta porque en su momento le poníamos un crique botella y
la damos vuelta con un cricket. Y bueno, después se fueron agregando mejoras. Ahora tiene un cricket telescópico. Sí, lo grabamos hoy, la verdad está buenísimo. Eso también se te ocurrió a vos. Sí, también. El tema de la cortadora también, para salir cortando todo lo que es el pasto. Y ayuda un montón. La verdad está genial. Está equipada, ayuda. Hemos visto distintos tipos de vehículos, ¿no? Y todos se comportan bien, cada uno tiene su temática, cada uno lo ha resuelto desde una ingeniería diferente. Cada uno tiene su encanto. A nosotros nos gustan todos y queremos volver a viajar en todos, o sea que no me quejo absolutamente de ninguno. El otro día hablábamos justamente con Héctor de eso, que algunos buscan en función al traslado, de la sencillez, de la posibilidad de economizar recursos, que dice, yo no le pongo más cosas porque después las tengo que trasladar. Sí, seguro. Pero bueno, ustedes por suerte tienen una base en la estación Pilar, donde la pueden dejar guardada. Sí, tranquilamente, si no contamos con un camión para generar el traslado también. Claro. Pues muchas veces hacemos jornada en otros lugares donde hay que trasladar a la zorra y bueno, tenemos un malacate en el camión donde colocamos dos rieles, la bajamos. Claro. Si quería aprovechar, ahí está el motor, y esto, levantamos la tapa. Esto funciona en trocha estándar, trocha media, 1,435 m. Sí. Claro, o sea que si tenés que ir al Belgrano, tenés otra zorra. Sí, al Belgrano sí, tengo otra zorra que es trocha. Y acá vemos el motor. Y todo lo que quedó, miren, es impresionante todo lo que hay. Y acá vinieron los mosquitos. Nosotros tenemos off. Así igual. Este, Santi, está el tramo de Coloma que yo te digo. Ah, bueno, hacia, está bueno. Hacia adelante, boludo. Bueno. Ya está, ya le hicimos un mini service, lo hicieron, yo estoy acá tratando de registrar de la mejor manera posible para que todos puedan apreciar los videos en Pablo Martí Crens y en la página de Facebook Locos por los Trenes. Sigan también el canal de este señor que se llama Tomás Grillo, hoy con su casco amarillo ferroviario y su camisa, acorde a la situación que estamos atravesando. Les voy a mostrar antes de ir cómo es esto. Miren, esto está prácticamente tapado. Pareciera imposible ingresar a esos lugares. Pero lo estamos logrando con la zorra Santi Riel. Miren, qué lindo cartel. Impresionante, como digo siempre. Y ya estamos en condiciones de seguir. Sí, la Cruz de San Andrés. Tal como me apuntan los chicos. Y ahora le vamos a dar para adelante. Vamos a seguir. Y lo más interesante de todo, que nos espera un asado. ¿Cuántos me gusta sumamos? Hay bastantes, ¿no? Va a haber muchos. No, nada. A Santi le digo. Yo te quería mostrar. La llevamos hasta allá y después bajamos la corta service, ¿sí? Vamos. La vamos a empujar un poco para que agarre bien, para que muerdan el riel. Ahora entendí cómo es el sistema de cierre. Miren acá cómo va mordiendo. Y ahora ya está. Ahora calzó en la altura del riel. Si está blandita la tierra, mejor también. Ahí pasó porque la tierra estaba blanda. Estaba uno arriba. Es que no bajaba más, ¿eh? No quería apretar.
a medida que vamos avanzando, va desmalezando con la parte trasera, como les decía hoy, es un metro para la izquierda del conductor y a la vuelta vamos a ir desmalezando de este lado. A lo lejos se ve una antena, eso es Capilla del Señor. Acá estamos trabajando, por eso también la velocidad, porque va desmalezando y a la vuelta vamos a tener la vía un 50% limpia, ¿verdad? Para hacer este tipo de tareas hace falta ir y volver. Acá voy a dejar que se vea para adelante, miren arriba cómo están los pastos. Ahora yo voy a girar el teléfono, miren acá por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo ahora cuando esté pasando voy a girar el teléfono y ustedes van a ver. Miren, espectacular. Parecen los cortes modernos que se hacen los chicos hoy en día en las peluquerías. Mitad rapado y mitad largo. Pensaban que venían con la bordeadora, que lo cortábamos con la tijera. No. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahora, ¿qué le tiraron brea? ¿Le picoteamos ahí? Está flojo ahí. Tienen que ver en cada paso a nivel, ustedes ven cómo salta, ¿no? En cada paso a nivel. ¿Cómo va, Tomás? ¿Es una linda experiencia? Sí. ¿Te estás arrepentido de haber venido? Sí. Porque a veces Tomás no demuestra las emociones, tampoco es comunicativo con sus seguidores del canal. Pero bueno, pongámosle que está haciendo el trabajo con mucho esmero, con mucho sacrificio. Y son videos muy dignos los que hace. Miren acá cómo quedó el corte, como le decía. Parece esos cortes modernos que se hacen los chicos cuando van a la peluquería, que se dejan el mechón arriba. Bueno, esa es la mitad desmalezada y la mitad en bruto. A la vuelta se va a desmalezar la otra parte y va a quedar la traza descubierta. Ahora acá tenemos al señor del campo.
le pusieron una tranquera. Y cada vez que pasamos tenemos que... Bueno, los chicos cada vez que pasan tienen que abrir la tranquera. Acá seguramente Vialidad o la Municipalidad le han puesto brea y eso está impidiendo que muerda la pestaña de la rueda. Entonces hay que hacer las tareas de limpieza correspondientes para poder seguir. Mucho tránsito. Estamos llegando a Capilla del Señor. Estamos muy cerquita. Ahora no veo la antena. Allá se ve la iglesia o el cementerio. No sé si es la iglesia o el cementerio esa construcción. Me trae recuerdos cuando en el año 2001 grabé como actor un cortometraje, un mediometraje llamado Víspera. También en Fátima había grabado un corto. Son lugares que alguna vez me tuvieron como actor también. Y hoy me traen como fanático, como productor de contenidos ferroviarios para el canal Pablo Martí Crens de YouTube. Y gracias a todos y a cada uno de ustedes por ver los videos, por compartirlos, por comentarlos. Uno es completamente agradecido a todo eso. Yo les comento, les digo, valga la redundancia, ¿no? Yo trato de responder todos los comentarios. Algunos en momentos se me pasan porque llegan de madrugada, porque al día siguiente por ahí es medio complicado leerlos a todos, pero todos son leídos, siempre se agradece la colaboración cuando aportan datos, uno va aprendiendo, ¿no? ¿Qué les puedo decir, por ejemplo, de este ramal? Estas son las vías donde pasaba nuestro querido gran capitán. Les dije hoy que conecta este ferrocarril de 1100 kilómetros, conecta con Uruguay, sobre la represa de Salto Grande, con Paraguay en un puente internacional San Roque González de Santa Cruz y con Brasil en el puente internacional Agustín Justo Getúlio Vargas, ¿no? Arrancamos en Pilar en el kilómetro 46,8 y estamos llegando al 74,3, que es la estación de Capilla del Señor. Así que bueno, estamos disfrutando del viaje, espero que también lo estén disfrutando ustedes. Esta es trocha estándar, trocha media, 1,435 m. Y este ferrocarril, esta red ferroviaria en realidad conectaba a la ciudad de Buenos Aires desde Federico Lacroce, donde salía, con el noroeste de nuestro país, con la Mesopotamia. Tengamos en cuenta que esto en Lacroce empalma con el subte B y el servicio eléctrico de General Lemos. Lacroce puede llegar inclusive hasta combinar con el subte. El troncal Lacroce Mesopotamia fue inaugurado en el año 1888 y hoy solamente está activo desde Zárate en adelante con la operación de trenes argentinos cargas. Une las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y un pequeño tramo de Santa Fe, donde les dije la parada 4 de febrero, haciendo alusión al día de mi cumpleaños. Bueno, eso es un chiste, ¿verdad? Bueno, estamos prácticamente con todo listo para seguir. Y bueno, la última vez que transitó por acá el Gran Capitán, el último viaje fue el 11 de noviembre de 2011. Actualmente tenemos la locomotora del Gran Capitán en restauración en los talleres TMH de Mechita, embragado. Y acá hay que aclarar, ¿no?, que todo el mundo dice la vía donde pasaba el Gran Capitán, pero aparte del Gran Capitán, que iba a Posadas, ¿no?, pasaba el Expreso Cataratas, el Río Paraná, el Salto Grande a Concordia, el Paso de la Patria a Corrientes y el Ramal Rojas, que le decía hoy, que fue el ferrocarril central Buenos Aires, que en principio llegaba a la provincia de Santa Fe a la estación de 4 de febrero. El Federico. Me estoy olvidando alguno de todos esos. El Federico le decían a ese. Bueno, acá me apuntan que le decían el Federico. Y me estoy olvidando seguramente uno. Había uno que llegaba a Gualeguaychú también, ¿verdad? No, desconozco. ¿No? Bueno, yo también desconozco, por eso pregunto. ¿Vamos a pasar? Vamos a pasar. Vamos a retomar el viaje. Les charlé un poquito porque vine silenciado casi todo el viaje. Ahí con este señor que tiene los animales, bueno, ahí si no llegas a verle, habíamos puesto... un reflectivo para hacer el turismo a la tranquera.
la iglesia. Yo no sabía si era la iglesia o el cementerio. Es la iglesia. Pasamos por el justo de la iglesia. ¿Por el cementerio? Bueno, ahora hay que desplazar la tranquera. Miren qué linda tarde. El sol de ocaso pone. Tres árboles caídos, ¿no? Bueno, hoy es una tranquera caída. Ya la están corriendo. Qué lindo trabajito tienen, ¿no? No es venir y pasear. Esto es un laburo constante. A veces tiene la vía en mejores condiciones. Pero cuando la vía está en buenas condiciones es justamente porque ellos lograron en un viaje anterior que esté en buenas condiciones. Nadie le regala nada a esta gente, a estos aventureros, a estos amantes del riel. Acá Tomás me muestra que hay una cruz de San Andrés derribada, seguramente producto de alguna colisión, de algún choque. Forma el traslado, el movimiento. Bueno, acá se está escuchando el ramal Victoria Capilla. Está pasando allá atrás Victoria Capilla, lo ven allá de fondo. Está pasando el arroyo de Exaltación de la Cruz, el puente de Exaltación de la Cruz, donde hicimos un video. Le quiero mandar un saludo muy especial a un señor que nos sigue en cada uno de los videos, Enrique Marcucci o Marcucci. Un abrazo enorme, Enrique, y a seguir viendo en familia los videos. Y acá los chicos están trabajando, ya se nos viene la noche, son los últimos minutos que nos quedan de un día, una jornada completamente soleada, muy luminosa. Estos chicos son de la asociación Amigos del Ferrocarril Urquiza, que tienen jornadas continuamente para mantener estas trazas limpias y en estado de ser transitadas. Vimos hoy, saliendo de Pilar, las complicaciones por el robo de durmientes, pero bueno, en este lugar lo único que preocupa son las malezas. Acá sobre los rieles se ha puesto tierra de un terraplén que hizo la municipalidad, y eso no deja que muerda la rueda como corresponde. Y allá se escucha el tren, el ferrocarril Bartolomé Mitre, llegando a Capilla del Señor. Capilla tiene dos estaciones, una la del Mitre y otra la del Urquiza. Muchos mosquitos en esta zona. Está llenísimo de insectos, pero claro, cuando uno viene en movimiento, viene zafando de todo eso. ¿Qué haces, trabajan? Y bueno, dijeron que a los que no laburan no los invitan más. Me puse a laburar, boludo. ¿Qué decir? ¿Que sigue Tommy con la pala?